Vamos a intentar hacer un video, les voy a mostrar, les voy a contar qué pasó con esta Sansevieria Moonshine. La fui a revisar y me encuentro con esta hoja. Les muestro acá la hoja. Estaba doblada hacia abajo de la maceta. La hoja. Y me llamó la atención que sí, se estaba secando, pero se estaba secando de una manera extraña. A ver si puedo, si se puede ver acá. Estaba como manchada. Estas manchas marrones. Y me alertó para sacar a la planta. Saqué a la planta. Estaba esta, que es la planta original, con un rizoma que tuve que cortar, y una planta nueva al costado. La planta nueva estaba unida, estaba podrida. Corto el rizoma y me quedo con este. La otra la corté, la tuve que descartar. Cuando me pongo a revisar esta, empiezo a tocar el rizoma estaba blando, empiezo a raspar y me encuentro que el rizoma estaba comprometido. ¿Cómo estaba comprometido? ¿Cómo me doy cuenta que está comprometido? Porque tocaba y se me hundía el dedo. Entonces empecé a cortar y me quedé con esto. Cuando me quedé con el rizoma principal de la planta, empiezo a buscar, veo raíces aéreas, adventiciales, esas que están ahí. Estaban cubiertas por las hojas, estaban cubiertas por esta, que la tuve que sacar, y estaba cubierta por esta, que la tuve que sacar. Pero se asomaba una colita rutera. Yo dije, acá hay raíces. A ver, hay raíces. ¿Por qué no saca las raíces del rizoma? Entonces seguí metiendo el dedo y me encontré que aquí, la raíz, la podredumbre continuaba. Entonces agarré mi hojita de bisturí, que ahora ya la esterilicé y la guardé, y empecé a hacer, a retirar todo lo podrido. Y me quedó un pocito, no sé si se logra ver, ahí me quedó un pocito. Pero me quedó tejido sano. Yo acá no voy a obtener tejido verde porque es un rizoma. El rizoma es como si fuera una papa, cuando cortas una papa está blanca adentro. Blancuzca. Pero logré que tuviera la turgencia, o sea, este está medio deshidratadón, pero no está tan blando como estaba el otro. Así que, ¿qué hice después? Dije, bueno, tiene raíces aéreas, ahí se están viendo bien. Saqué la hoja principal, hice un corte, porque esas hojas son, creo que se llaman atresas. Se agarran así, entonces tenés que cortar, no puedes arrancarla como cualquier hoja. Hay que hacer un corte y hay que desprenderla, y te sale así. Y a la otra, cuando llegué a esta, que estaba abajo de esta, me encuentro que había una zona, una mancha. Bueno, acá no se ve porque yo la saqué, sería esa que está ahí, una mancha clarita, hundida. Y le metí el dedo y estaba rara. Entonces dije, no, esta la voy a sacar. La voy a sacar, entonces hice, primero corté la hoja y después saqué esto con mucho cuidado. ¿Por qué con mucho cuidado? A ver si se logra ver ahí. Logra ver ahí, se logra hacer foco. Ahí, ¿ves? Esto de acá. Veía esto. Ahí logré hacer foco. Porque estaban todas las raíces. Todas las raíces que están ahí estaban pegadas a esta hoja. A esta. Entonces tenía que tener mucho cuidado porque no quería perder las raíces. Vamos a ver, se me dijo un poquito. Todas esas raíces que están ahí estaban pegadas a esa. ¿Ven que vienen de abajo de las hojas? Entonces la retiré y después lavé bien, sequé bien las hojas, saqué la tierra que había dentro y le puse azufre. Seco, no quiero nada húmedo. Y ahora lo que voy a hacer, no la voy a plantar esta planta. Les muestro así para que la vean. Las raíces. La voy a llevar a un lugar oscuro y voy a esperar que se seque completamente el callo, que haga un callo, que se seque, que haga una, como una corteza, una cicatriz. Recién ahí la voy a plantar.
destapando la planta, voy a hacer un nuevo video y se los voy a mostrar.